hacer lo mismo en el torso. Sí. No está mal que vos te tires de golpe para que haya algo de efecto. Pero la realidad es que yo estoy como que estoy, viste, laburando circularmente, sí, para que vos vayas despacio a ese lugar. Con gravedad, pero despacio. Porque si vos te tiras, lo que pasa es tú. Y después tenés que levantar porque dije, me mandé de cagada. No, no vas a poder después levantarte. Entonces, todo lo que baja o todo lo que sube, baja. O sea, venía te compaginando y todo se te iba haciendo. Exacto. Y escuchame a mí, digamos, en donde yo termino con el movimiento para que ayudarte a que podamos volver. Si no, volvés solita y yo hago la fuerza para que vos puedas volver solita. Ahí tenemos que juntar los dos, no, nuestra energía y nuestra fuerza. Vamos a hablar con eso. Sí, bueno. Sí, sí. Decime, sí. No, ¿cuándo vuelvo? Porque yo en un momento mandé abdominales para volver. Escuchame. Escuchame todo. ¿Cuándo vuelvo? No. La ansiedad la mata. Déjame que yo te. Yo no sé cuándo te vas a volver. Está bien, pero lo tengo que sentir. Déjame, porque yo también siento cuándo es el final y cuándo vos llegaste como al final para poder volver. Mi única duda es esta. Sí. Yo esta pierna la tengo acá, bien. Sí, sí. Ahora, cuando subo esta así a la longe, sí. O sea, espera, en el aire voy a quedar así. Exacto. Y yo así, y tirada así para atrás acostada. Exacto. Ah, perfecto. Ya. Y si querés mirar un poquito, en vez de para este lado que estás mirando, para el otro, para el lado de afuera, para allá, un poquitito. Bien. Es mejor, pero siempre tenemos que ver, a ver, hasta dónde llega ese momento. Porque yo me voy a parar y tu cuerpo va a seguir para volver. Va a seguir para volver. Bien. Yo, a ver, yo voy a ver si lo puedo marcar.